Este cuento lo escribió la policía israelí. Está basado en hechos reales. Y como todo cuento, el nuestro también empieza con un lobo. El lobo eres tú, por cierto. Nuestro lobo no es distinto al resto de lobos, excepto por su altura. Y como a todos los lobos también le gusta asustar a niñitas. Pero nuestro cruel hijo de puta no se limita solo a comérselas. Muy buenas a todos, somos Rodri y Síncope y hoy os traemos una película especial. Peliculón traemos hoy. Especial hasta el punto que ayer por la noche la volvimos a ver para poder hoy hablar muy fresco de ella. Sí, para poder tener frescos los detalles y sobre todo la sensación que esa película nos dejó. Big Bad Wolves es la película que os traemos hoy, película israelí, uh-huh. Dirigida y guionizada por dos personas esta vez, que se tratan de Aharon Keshales y Nawot Papuchado. Madre mía, cómo aprendemos idiomas. ¿Has visto? ¿Y de qué trata? ¿De qué trata Big Bad Wolves? Pues estos grandes lobos malos nos presentan a un policía corrupto y a un padre de una niña que acaban de asesinar, que se unen para dar caza al sospechoso del asesinato de la niña y de otras niñas para vengarse. La película tiene unos géneros bastante dispares dentro del tema tan jodido que trata. Claro, es que si os dais cuenta, yo he contado la sinopsis bastante sonriente. Sí. Y no es por nada, o sea, es porque... Es por algo. Exacto. La película, dentro de que tratará el tema de un asesino, la pedofilia, etc., tiene un humor que roza el límite del faltar al respeto, pero nunca llega a ello. Exacto. Al contrario, creo que trata el tema con muchísimo respeto, sí, y hace que el espectador la pueda ver muy tranquilo, con una sonrisa, vas sonriendo la película, te lo pasas bien viéndola. Exacto, hay escenas pues bastante cómicas y escenas absurdas que les van pasando a lo largo, uh-huh, de la película, y bueno, pues no puedes evitar que reírte, pero claro, no ridiculizan el tema, para ni nada, mucho menos, simplemente no lo tratan de una forma demasiado violenta para el espectador, ¿no? Es un tema muy delicado, entonces no lo hacen tan duro el tema. Exacto, la película fue inspirada en una llamada Prisoners, una americana, que trata el tema muy parecido, pero en esa la cuestión es que la tratan muy, muy a saco, muy duramente, muy bestia, imágenes muy, muy toscas todo el rato. En cambio esta prefirieron hacerla más agradable al espectador dentro del tema delicado que trataba. Exacto. Como curiosidad, me gustaría decir que los actores no sonríen en toda la película. Tienen una actuación fría, claro, ¿no? Lo siguiente. Creo que en eso consiste que puedas reírte y sonreír viendo la película sin sentirte mal. Porque ellos en ningún momento sonríen, en ningún momento son expresivos. O sea, al revés, son completamente fríos y nada, pues les va pasando cosas y hasta el padre que acaba de perder a su hija, no es que no te transmita que siente la pérdida, claro que siente la pérdida, se quiere vengar, de hecho, del que cree que es el asesino de su hija, pero en ningún momento encontramos gritos, ni lloros, ni manos en la cabeza de ¡oh, mi hija! Nunca encontramos eso, pero sí que te transmite que, por supuesto, le importa, ¿no? Los actores, tenemos para el policía, tenemos a Nicky, que se trata de Lior Ashkenazi, tenemos al padre de una de las niñas, Gidi, que es Zaki Grat, y para el supuesto asesino pedófilo tenemos a Rotem Kainan. Tres actores que hacen de verdad un papel muy bestia dentro de la inexpresividad. Son actores que todo lo que hacen en la película es desde... ya está, y transmiten como el actor más exagerado que podréis encontrar. Lo transmite todo muy bien. La película es de ellos, uh-huh, totalmente. Hay algún actor que sale un poquito más, algún papel pequeño, pero vamos, la película es de ellos tres. Uh-huh. Y eso es la historia de tanto que el policía como el padre están convencidos de que él es el asesino de niñas, y en concreto de la niña esa, la última que mataron, y quieren hacer que confiese. La película mezclaremos un poco de, como decíamos, de humor negro, humor muy, muy negro. Mucho misterio, exagerado. O sea, la película te mantendrá todo el rato sentado pensando, y de verdad que es así, y lo veréis. Vale, ¿es el asesino? Hostia, no es el asesino. Vale, hostia, sí que lo es. Vale, hostia, no lo es. Exacto. Y cambiaréis de opinión
si no tres, cuatro veces en toda la película. Durante la película, para llegar a un final que te va a sorprender. Sí, sí o sí. Es que es impresionante. Destacar que fue ganadora de Sitges en 2013, tanto a mejor director como mejor, no, como mejor película, perdón, mejor película y mejor banda sonora. Eso es. Y bueno, realmente no me gustaría añadir mucho más para no desvelar los misterios de esta película. Que ya hemos dicho lo más característico de esta peli, la sinopsis y el toque de comedia. Perdón, hablando de toque, añadir para que entendáis un poco más todo lo que hemos explicado. Tiene puntos muy Tarantino y muchos puntos hermanos Coen, ¿vale? Es lo que los directores dijeron cuando presentaron esta película. Había cogido un poco de ese tipo de cine para presentar esta película. Exacto. Más que eso ya no añado nada más. Así que ya está. Sí, dejar en los comentarios películas que os hayan hecho cambiar de opinión durante el visionado, ¿vale? O sea, películas que me da igual el tema, me da igual el género, películas de lo que sea, que mientras la veis pensabas una cosa, a mitad de película otra y quizá al final una muy diferente. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno, ya sabéis, darle al like si os ha gustado, el dislike si no os gusta, porque aquí aceptamos todas las críticas, campanita para seguir viendo nuestros vídeos y suscribiros si no lo estáis. Gracias, Síncope. A ti, Rosa. Y hasta la próxima. Agur. ¿Un sótano grande, como pediste? Sí, lo probamos. ¿Qué quieres decir con lo probamos? Quiero saber dónde enterró la cabeza de mi hija. Y si muere en el proceso, por pérdida de sangre o falta de oxígeno, no me verás llorar. ¿Discutimos la estrategia? ¿Qué estrategia? Ya sabes, poli bueno, poli malo. Aquí no hay polis buenos. Ah, muy bien. Poli malo, poli malo. Escúchame bien, mierdecilla. Voy a hacerte todas las cosas que les hiciste a esas pobres e indefensas niñas. Empezaremos dedo a dedo, uña a uña, hasta que tu cabeza ruede por el suelo. ¡Dios! Vaya. Ya puedes parar. Me has dado un susto de muerte. Es mi madre.